Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Hot Whips de Gene Lipman. Como lo escuchas, Hot Whips de Gene Lipman. Me gustó mucho el libro porque habla al respecto de cómo, si no se mueve, muévelo tú. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si no se mueve, muévelo tú. Como siempre, rompiendo este récord Guinness de leer 1000 libros en 1000 días, sin importar cuál sea el problema, cuál sea la situación. Hoy con una situación con la conexión al internet, sin embargo, logramos conseguir la solución y de todas maneras transmitir. ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Susana, ¿quién más está por ahí conectado? Déjanos comentarios. Susana Compeán dice, ¿quién más está conectado por ahí? Dale compartir a la transmisión. Si no se mueven las cosas, muévelo tú. De eso habla este libro Hot Groups. ¿Cómo crear esos grupos semilla de personas con actitud positiva, de personas con determinación, de personas que se mueven? Supongamos algo, que en tu empresa, por ejemplo, te lo puedo decir, hace un par de meses mi empresa se encontraba ahí, se encontraba como que todo el equipo, toda la gente que trabajábamos estaba como estancada. Algunos estaban deprimidos, otras personas no se llevaban bien uno con la otra, otras personas simplemente no estaban trabajando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer, señoras y señores, si ves que tu equipo de trabajo no está haciendo las cosas como debe? ¿Qué harías tú? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué harías si ves que tu equipo de trabajo no está haciendo las cosas como debe? Bueno, te voy a decir qué hice yo. Empezar a crear movimiento en el interior de cada una de las personas. Empezar a entender qué es lo que cada uno necesitaba para poder ofrecérselo, para poder dárselo. Regularmente, cuando las personas no se sienten felices, cuando no se sienten apreciadas, cuando no se sienten valoradas, cuando sienten que no están haciendo nada importante, se desgastan y se deprimen, se sienten personas frustradas. Entonces debemos pensar cómo esta persona se está frustrando, cómo esta persona está volviéndose una persona que cada vez es más cínica, cada vez tiene menos energía, cada vez trabaja menos, cada vez siente que está menos enfocada en conseguir buenos resultados en la vida, cada vez aporta menos, tiene menos creatividad. ¿Qué harías con una persona así? Bueno, te digo qué haría yo. Definitivamente diría, tengo que encontrar cómo hacer un hot group. ¿Qué es un hot group? Un grupo de personas con visión, un grupo de personas con energía, un grupo de personas con entrega, un grupo de personas con una estrategia adecuada, y tú lo puedes hacer en tu empresa sembrando esa visión. ¿Qué es lo más importante para tu equipo de trabajo individualmente? ¿Qué es lo más importante para cada una de las personas que trabajan contigo? Puede ser que a algunas personas les guste contribuir, es decir, que son personas muy, ¿cómo te lo puedo decir? De buen corazón, por decírtelo de alguna manera. Si a tu equipo le gusta contribuir, entonces tienes que colocar una visión de contribución. Si a tu equipo le gusta ganar dinero, tienes que colocar una visión de ganar dinero. Si a tu equipo le gusta, por ejemplo, divertirse, tienes que colocarles momentos de diversión y de esparcimiento. Básicamente, entonces, hacer una empresa no solo es ganar dinero. Como ya lo he dicho muchísimas veces, mi empresa, más que un método para generar dinero, es un método para cumplir los sueños de otras personas. Esto, la realidad, el dinero, son sueños hechos realidad, así como lo oyes. Esto es la capacidad de hacer realidad los sueños de otras personas. Eso es la capacidad de hacer realidad los sueños de mi equipo. De poder llevarlos de paseo, de poder invitarlos a cenar, de poder llevarlos de la playa, de poder llevarlos de vacaciones conmigo. Ahora a Guadalajara, por ejemplo, poder llevar a mi equipo allá. Todo esto surge precisamente de conocer quién es tu equipo y cómo puedes motivarlo y mejorar su rendimiento de la mejor manera. Si quieres tener un hot group, un grupo caliente sería la traducción. Grupo caliente no significa que va a ser un grupo de WhatsApp
con chicos y chicas que les gusta ponerse fotos sin ropa. Eso no es un hot group. Un hot group es un grupo de personas inspiradas. Y para eso tú tienes que primero inspirarte. Tú tienes que primero encontrar cuál es la mayor motivación que tienes. Tú tienes que primero encontrar cuál es esa fuerza que te mueve realmente y colocar esa fuerza dentro del corazón de tu equipo. De verdad, no hay más que mueva a un hombre o a una mujer que tocar su corazón, que llegar a esas cosas que son importantes para ellos y para ellas y darles de manera determinada un camino para hacer realidad esos sueños. ¿Quieres tener un hot group? ¿Quieres tener un grupo de personas inspiradas? ¿Un grupo de líderes, de guerreros que trabajen junto contigo para obtener resultados extraordinarios? Encuentra lo que mueve su corazón y dales un camino para que hagan realidad esos sueños. Bien sencilla la recomendación de hoy, bien específica. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Conviértete en una persona inspirada, porque si no, no vas a poder inspirar a nadie. Y seguido de eso, ¿qué es lo que mueve el corazón de tu equipo? Inspíralos a ellos, a que también se conviertan en personas extraordinarias. Antes, has escuchado que la gente dice, es que no importa si estás inspirado o no, tienes que hacerlo. Yo mismo he sido partícipe de eso y, por supuesto, en mi caso personal, no importa si estoy inspirado o no, tengo que hacer el Club de la Mente, por ejemplo. Pero tu equipo no es así. Tu equipo necesita inspiración, tu equipo necesita motivación, tu equipo necesita una visión, una razón para hacer las cosas. Dales una razón, dales un motivo y van a morir por ello. Van a seguir avanzando sin importar cuál sea el problema. De verdad, importantísimo que desarrolles un hot group, un grupo de personas que no se rindan, que sigan luchando, que sigan avanzando. Y tu empresa va a ser muchísimo más productiva. Señoras y señores, 2 de mayo, conferencia en Guadalajara. Celebrando el episodio 600, espero que puedas asistir allá. Solo una vez en la vida voy a hacer el episodio 600. Basado en eso decidiré qué haré en el 700, 800, 900 y 1000. Así que sigue aquí, sigue en contacto. Míranos todos los días, dale compartir. Deja en los comentarios para saber qué más te gustaría. Si ya no te gustan los videos del Club de la Mente, si sí te gustan, qué más te gustaría que hiciéramos. Dale compartir, deja en los comentarios para saber cómo podemos mejorar para ti. Porque por eso lo hago. Podría irme a pasear, podría irme de vacaciones, podría irme de fiesta, podría irme a la playa, podría irme a la discoteca, podría ir, yo no sé, a un montón de lugares. Pero estoy aquí para ti, compartiendo estos fantásticos conocimientos en un viernes por la noche, para poder inspirarte y demostrarte que la disciplina hace conseguir resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, chicos y chicas. El Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Hasta la próxima.